Ah, no, mentira, solo voy a poner en efecto después. Gamers, bienvenidos a Super Ultra Mega Podcast, episodio 11. Aquí me acompaña el Ravi. ¿Qué tal, Ravi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo típico. Pasándola muy bien hoy. Muy alegre. I'm happy. I'm gay, como decía en la fiesta de los chicos. Gay. Exagerando la vaina. Sí, Merrily, como no, tipo no, Bioshock, que ponen un artwork ahí como de 1920, no sé, Art Nouveau ahí. Gay couples, y salen dos cuellos felices ahí que... Pero un hombre y una mujer. Ah, ¿por qué pasó? ¿Por qué estás tan feliz? Contame, che, porque ganó Argentina. No, Bert, no me acuerdo. Para vamos a empezar no a hablar del mundial. Yo digo Holanda, entonces ya se me cayó la quinela. Como su madre. Así, sí, ya. Como cuando Robin fue a ver al hijo que estaba llorando desconsolado. Yo lloré cuando pasó eso. Que no, no, Mali bueno. Tears, fuck. Y es porque este era el último mundial de Arjen Robin, yo creo ya. Yo creo que sí. Bueno, no sé. ¿Cuánto es el máximo de edad que tienen los futbolistas? No hay un máximo, pero vos sabés que el desempeño de los atletas así de ese nivel tiende a degradarse mucho. Y por lo general a los 30 y pico ya después de los 35, sí, ellos se retiran. Él está creo que en 30 o 31 creo que es. Y ya cuatro más son 35. No va a estar como Howard. Podría llegar porque Diego Forlán es mayor. Y él ya ha jugado un montón de mundiales con Uruguay. Incluso jugó Maxi, este, ¿cuánto edad tiene? Porque metieron ahorita. Maxi Rodríguez, 37 creo. y medio jugó ahí. Lo que me imagino es que... Lo pueden tener que sí en banca y eso, pero no lo puede jugar todo el juego como hace ahorita, que le dio ya le ha dado dos juegos DirecTV, sí. Así del principio a fin. Pero bueno, vamos a pasar a la parte del gaming porque ya hemos visto medio. Yo sé que el fútbol es apasionante y bueno, esto es cada cuatro años, pero vamos a entrar al vamos tema. Hablar de FIFA, no sé, ¿por qué estás tan feliz? Pero quiero que me digas por qué estás tan feliz. No, en realidad la felicidad viene de que todos los días yo soy una persona muy feliz. ¡Ya! Sí, que no, yo estoy haciendo una terapia holística aquí para ser un gamer feliz, cállate la boca. Jaded Gamer. No, pero no, en realidad, por lo menos en gaming esta semana estuvo muy bueno. Ya empecé, terminé Dead Space 2 y empecé el 3 con un amigo y está bastante nice. Interesante. Es una, digamos que no es igual al 1 y el 2, pero el co-op... Obviamente porque es el 3, pero... Sí, pero el co-op le da algo de diferencia que es apreciable. Y yo recomendaría a todo el mundo que vaya a jugar Dead Space, juegue el 1 y el 2, que son excelentes juegos. El 3 es algo diferente precisamente porque soporta la noción de co-op. Entonces trata de conseguirte alguien con que jugarlo para que sea más interesante. Porque el juego como sí, para, que se diseñó así. Para ver la diferencia entre el 1 y el 2, ver cómo el nuevo modo cooperativo cambia un poco la dinámica y sí, porque aprovechar eso. En este caso es un poquitico menos survival, es un poquitico menos terror, aunque todavía está presente el tema. Pero sí. Si estás jugando con otra persona, eso se rompe. Pero al mismo tiempo... el juego está diseñado como que considerando eso podemos hacer otras cosas también y hay misiones co-op, claro. Y esas cosas, hay puzzles que cuando estás con tu nice. Amigo son diferentes y cosas así. Entonces, bueno, excelente. Yo por mi parte estoy todo bien aquí. Ahorita me pica un poco la boca porque acabo de cenarme unas pepitonas picantes ahí todo random, bro. Pero sí, bueno, vamos a hablar hoy esta semana, gamers, les tenemos un episodio donde vamos a tocar uno de los temas noticiosos que salieron, que originalmente era uno de los picks, pero después de evaluarlo, Ravi y yo decidimos que es un buen tema para explorar un poquito más, que es la situación del PlayStation 4 en Japón. Obviamente, como todos saben, ya fue... Sí, PlayStation 4 is a flop in Japan, console gaming is dead in Japan. Ok, no te vamos a ser tan dramáticos, pero sí, vamos a tratar de opinar un poco sobre qué creemos que es lo que puede estar pasando y eso, Si están leyendo las noticias de gaming, están informados, bueno, ya deben haber leído por ahí que las ventas del PlayStation 4, sobre todo vamos a hablar de la última semana de la cual ya hay cifras publicadas. En Japón hay una compañía que se llama Enterbrain, que hace un tracking del mercado del entretenimiento, bueno, de muchas cosas, de música, de movies, pero también de gaming. Y bueno, lo nuestro es gaming en este caso. Estuvieron viendo cómo ha sido el impacto que han tenido las ventas en el mercado de consolas japonés, porque vamos a hablar de separar consolas de handheld. Los handheld están bastante bien allá. Sí. Pero... esta semana en particular, el PlayStation 4 vendió menos que el Wii U. Hay que poner aquí la fanfarria esta del ardillito, esa dramática. Epic drama. Exacto, porque eso a mí me impactó cuando leí esta noticia realmente. Y después cuando busqué los números por allí, el Wii U vendió como casi 2.000 consolas más que el PlayStation 4 en Japón. Sí, y obviamente en total, no solo por el tiempo, sino también por esa misma ventaja en el ritmo que tiene, el Wii U sigue... ganando. Sí. Y bueno, obviamente no podemos descartar el hecho de que todavía hay mucha gente que esté interesada en Wii U, que acaba de salir Mario Kart, todo lo demás, y de repente se ha movido un poco más, pero claro. No estamos hablando de números grandes, o sea que aquí es donde está el tema en el fondo, que como que en sí los console sales en Japón están abismales, para cualquier aparato, o sea, no solo el PlayStation, porque exacto. El Wii U con todo y que vendió más que el Play 4, ni siquiera llegó a 10.000 unidades.
fueron 9000 y pico, algo así, o sea, y el Play 4 como unas 8000 algo, o sea. ¿Tú te recuerdas más o menos cuánto era lo que vendía otras consolas que han tenido mejores generaciones? Digamos el PlayStation 2, por ejemplo. Sí, sí, cómo no. Yo recuerdo que cifras publicadas de la era del PlayStation 2, esa fue la sexta generación. Sí. Estaban alrededor siempre de 40, 50, 60 mil unidades a la semana. Sí. Yo recuerdo eso. O sea, digamos que era el 600% más de lo que de cualquiera de las consolas, incluso lo más vendido ahorita. Entonces, hay mucho análisis que hacer aquí porque uno dice, no, bueno, ¿qué está pasando con el mercado japonés? O sea, que tiene ya, incluso del final de la generación pasada hasta ahorita, los console sales se habían bajado mucho, se enfrió demasiado y ahorita, bueno, llegaron a un nivel que están prácticamente parados. Porque obviamente en un país como Japón, que es un país desarrollado, con una economía sólida, bueno, hasta cierto punto tiene sus problemitas, todo lo demás, pero eso no es el tema del podcast, que es un país obviamente con un mercado de consumo muy amplio, 110 millones de habitantes, sí. 10.000 unidades de una consola no es nada, o sea. Exacto. Entonces, no sé. ¿Qué piensas tú, Ray? Y un país que básicamente creó el mercado. Exacto, que bueno, tuvieron la era dorada con el NES, que hicieron básicamente, salvaron el mundo de las consolas. Muchos dicen que sin Nintendo eso hubiera muerto con Atari, ni siquiera existieran las consolas como las conocemos hoy en día. Exacto. Entonces, bueno, obviamente un país consolero que prácticamente inventó, o al menos revitalizó ese modelo de videojuegos, pues digamos, aparte del PC Gaming. ¿Por qué está ahorita en esta situación? O sea, no sé, ¿cuál es tu take, Ray? Ok, primero, como dijiste, sí, Japón tiene una historia excesivamente grande en los juegos. De hecho, al punto de que después de la era del Atari, llegó Nintendo y todo lo demás, se veía como que Japón, como que la meca de los videojuegos, y era parte, como que la cultura de Japón permeó en el occidente también a través de los videojuegos. O sea, mucha gente empezó a conocer la cultura japonesa precisamente porque había tantos juegos que venían de Japón que obviamente tú inmediatamente empezabas a absorber cosas de Japón, pues. Ver que ahora de pronto el PlayStation 4 no se está vendiendo bien, o obviamente el Xbox One nunca se va a vender bien, ya nosotros medio mencionamos un poquitico el caso de que las consolas americanas no les van nada bien, o por lo menos las de Microsoft nunca le han ido bien en Japón. Eso es una historia de, bueno, pero Microsoft está ahí dándole duro. Ellos tienen su presencia en el mercado japonés a pesar de que no han logrado nada concreto y han intentado, porque fíjate lo que hablamos de que con Miss Walker y todo lo demás, pero y el montón de juegos tienen muchos dating sims, juegos raros de esos Japan Only, o sea, sí los tienen y todavía igual no venden, o sea. Sí, yo pienso primero, o sea, hay varias cosas. Yo pienso que son varias cosas. Primero, antes de abordar esas cosas, quisiera también mencionar que el mercado japonés es medio raro también, o sea. Para cualquiera que medio conozca. Raro que ecchi, hentai. Sí, exacto. O sea, cualquiera que medio conozca sobre la cultura japonesa sabe lo extraño que es ese mercado por la diferencia cultural tan brava, vamos a decir, tan. Sí, juego tan más vendido: Monster Hunter y un juego de Hatsune Miku. You know, ¿qué coño es Hatsune Miku? Vocaloid, ¿no? Viene sí, exacto. O sea, por ejemplo, aquí Call of Duty te va a vender millones y millones, pero allá los juegos muy violentos en realidad no llaman tanto la atención, por ejemplo. O sea, no es parte de la cultura. O sea, sí hay violencia, obviamente, pero la forma de violencia que ves, que es popular ahí en Japón, no necesariamente es la de shooting y military action. Tienen los juegos violentos como los juegos de Suda 78.5. Sí, cosas exageradas. O si ves, por ejemplo, si alguna de nuestros oyentes siguen el anime también, verán que muchos animes también son súper violentos, pero no necesariamente, otra vez, como military action, sino en otras formas. Pues con más gore, más cosas así de drama, loco, ¿me entiendes? Sí, es otra cultura, otro gusto en la parte de consumo de media, o sea, el estilo de las historias y todo eso. Entonces, sí, es una cultura bastante diferente y también ellos consumen mucho de lo de ellos mismos, pues. Entonces, una de mis teorías sería, primero, como ya el occidente últimamente vamos a decir, en las primeras generaciones, bueno, obviamente tenemos a partir de Nintendo, Japón ha sido líder. Después en la 16-bit, Japón siguió siendo líder. Y lo occidente medio tuvo, por ejemplo, con el Genesis y eso, y varios estudios como que crecieron y empezaron a sentarse en esa época de los 16 bits. No, bueno, es que en esa generación empezaste a ver, como dices tú, una especie de, no transición, pero como que algunos developers que hacían obviamente para esa época juegos quizás exclusivamente para PC, empezaron a hacer juegos para consolas, sobre todo developers europeos. Exacto. Y empezó una pequeña transición ahí. Entonces existió eso, y después obviamente en el PlayStation hubo de ambos lados. Pero todavía Japón seguía siendo la meca, nadie podía ganarle a Japón, siempre veías los juegos exageradamente épicos en Japón.
En PlayStation. Sí, pero fíjate algo, que en esa época los juegos, tanto los desarrollados en Japón como los desarrollados en América, para la era, digamos, del PlayStation 1 y el Sega Saturno, obviamente eran juegos como que tenían un appeal más universal. O sea, todavía no veías esta cuestión como que de repente un developer japonés, no, voy a hacer un juego específico para el mercado americano o algo así. Sí. O sea, bueno, con la salvedad del caso de que obviamente no iban a aportar un juego de Japón, de eso no sé. Había un shooter ahí, Bakumatsu Rentouhen, no sé, que era un shooter ahí que tú manejabas como un tipo desnudo todo aceitado. O sea, de verdad, ese juego era Japan Only, por favor. O sea, sabes que nunca iba a salir de Japón, bro. Sí, pero, sí. Cho Aniki, búscalo en YouTube, porque se cae de risa, pero... Bueno, pongo un link allá abajo para que la gente sepa lo que estamos hablando. Sí. Bueno, no, de repente puedo usar esa imagen para el thumbnail ahí, que lo voy a poner porque... Ajá, mira. Cómico, pero bueno, bueno, pero la cuestión es que sí, los occidentes empezaron a ganar un poquito más de poder, pero todavía se mantenía parejo. O Japón mantenía un edge. Y también todavía en PlayStation 2 veías eso. Pero en PlayStation 2 estaba bastante balanceado, vamos a decirlo así. O sea, muchos juegos que el occidente tenía bastante, en su forma de ser tenía bastante poder. Y en Japón en su forma de ser tenía bastante poder. Por ejemplo, en los RPG, los JRPG, ese tipo de cosas, Japón sigue siendo el rey. Y sacaba juegos que gráficamente eran excelentes y todo eso. Sí, bueno, fíjate, lo que fue esa generación case. PlayStation 1 y PlayStation 2, todavía los JRPGs estaban básicamente, como dices tú, en la cima de su... O sea, estaban bien, pues, como género, ¿no? Ahorita es que están como un slump ahí, que están un poco estancados y todo lo demás. Y, curiosamente, donde están más vivos, diríamos que es en los handhelds. Sí. Fíjate el Vita, todos los JRPGs que tiene, el mismo 3DS también, con Bravely Default, que fue un poquito como más innovador. O sea, como algo back to the roots con algunas cosas nuevas por ahí. Yo diría que todo esto, como esa tendencia se rompió, o sea, ese balance se rompió en la séptima generación que estamos hablando, que es PlayStation 3, Xbox. ¿Qué pasó? Primero la consola principal más vendida era el Wii, que era una consola de bajo poder. Entonces me imagino que había mucho y eso vendió bastante en Japón, ¿no? Me imagino que se vendió bastante en todo el mundo, ¿sabes? Sí, exacto. Me imagino que muchos desarrolladores japoneses se concentraron, no necesitaron hacer ese salto, o algunos de los estudios no necesitaron hacer ese salto a Next Gen, o sea, que necesitaban la séptima generación como PlayStation 3 y Xbox 360, pues. Sino que se quedaron con la tecnología que tenían anterior, que era de PlayStation 2. Ah, bueno, pero fíjate, aquí estamos como que tangencialmente tocando el tema de que como que los developers japoneses están un poco estancados, que fue parecido a lo que hablamos en el caso de Capcom, que quizás están preparados para meterle el pecho a la generación nueva, que en este caso ya es la octava, pero... Fíjate que yo estaba hablando específicamente del hardware, o sea, ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que ha llegado a esta situación? Porque, lo que tú dices, como que deja a los developers japoneses un poquito en una desventaja con respecto a los developers western, tanto europeos como americanos. Sí, mi punto... Pero, ¿qué es lo que está pasando con el hardware como tal? Porque fíjate que el PlayStation 4, bueno, aquí tengo un chart, como dije, esto es un BG chart, no se lo tomen muy a pecho, pero vamos a usarlo como una referencia. Un BG chart, no, hombre. Sí, pero mira, dice que el PlayStation 4, esto es para la semana del 28 de junio. Hace un poco, pues la última semana de junio. En Norteamérica el PlayStation 4 vendió 44.944 unidades. Vamos a rondar a 45.000. El 3DS 33.000, el Xbox One 44.871, el Wii U 20.930, que está bastante decente, ha subido mucho con Mario Kart. Sí. El PS3 8.271, el Vita 3.498, está bien quedado en Estados Unidos. Sí. El 360 19.771 y el Wii 2.568. Ahora viene Japón. Sí, venden decente en Estados Unidos. Para el tiempo que tiene todo. Pero Japón, fíjate, PlayStation 4 en Japón, 8.166. Wii U en Japón, 9.789. O sea, casi 2.000 más, como dije. Que todavía son números bajos si te pones a ver. Sí. Pero aquí viene lo bueno. Fíjate el 3DS, que en Estados Unidos fueron 33.000, que es bien. De hecho, el tercero en lugar después del PS4 y el Xbox One, aunque si lo tomamos en cuenta nada más en el mundo de Los Ángeles, es el que más vendió. Sí. Pero fíjate, en Japón 27.478 3DS. Y PS Vita 26.595 versus 3.000 en América. O sea, el Vita está súper vivo en Japón, que es lo que tú dices. O sea, que quizás por eso es que Sony decidió ponerle a lo que llamaron PlayStation TV en América y lo lanzaron como Vita TV, porque la marca Vita tiene peso en Japón, porque está vendiendo bien. Sí, exacto, sí. Entonces, fíjate, hay como un shift de la consola al handheld en Japón. ¿Eso qué tendrá que ver con lo del acceso a las plataformas móviles o que los japoneses son mucho commuting o les gusta más lo móvil? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué el handheld? O sea, primero, como te estaba diciendo, yo estaba hablando también de cómo Japón como que empezó a fallar en la última generación. Y pienso que eso es importante porque precisamente para crear appeal para el público japonés necesitas esas compañías japonesas que hacen juegos locos para los japoneses, pues. Y yo creo que ahora hay menos estudios importantes
como que antes, por ejemplo, y por ejemplo, ahorita que tenemos de Japón vivo, así que sea bastante poderoso, era Capcom, Konami, ya Square Enix, obviamente. Sí, pero yo creo que básicamente esos son los Big Three. Bueno, está Tecmo, Koei, Namco, Bandai. Sí, Namco, Namco todavía está bien, está dándole golpes ahí, pero. O sea, no es. Pero fíjate antes. Lo que tú dices, ya creo que entiendo tu punto. Como que el influjo de juegos, esos quirky y Japan Only, que era lo que mantenía la broma moviéndose, ya como que ha bajado demasiado. Porque esto de velo, pero si te pones a ver lo que están sacando, está todo westernizado, básicamente. Exacto. Y bueno, quitando los juegos estos que saca, que si Bandai Namco, los juegos de Shonen Jump, un montón de juegos de esos crossover que nada más salen allá, ajá, pero no sé cuántos, no creo que sean tampoco millones de millones de millones que van a vender. Venden bien, pero no creo que sea tampoco un... Sí, pero como japonés... Yo imagino que los compran más los fans hardcore del manga, del anime y esas cosas. Exacto, como japonés... Que en Japón deben ser muchos. Como japonés que se va a comprar una consola nueva y ve que no hay casi juegos que de verdad le emocionen, obviamente no la compras y ya. Sí, el japonés va a la tienda y dice, ah, Naruhodo, y se compra un Vita. Sí, exacto. Y de hecho, una de las cosas que decía, por ejemplo, Shuhei Yoshida recientemente, cuando le preguntaron, de hecho, le preguntaron sobre la situación del PlayStation 4 en Japón, y él respondió que él decía, bueno, nosotros no nos preocupamos todavía, porque de verdad, la razón es que todavía no hay juegos que hayamos sacado que les guste a los japoneses. O sea, no creo que no... Pero fíjate, si Yoshida dice algo así, ¿no sería como una admisión de parte de Sony que ellos no están dándole tanta importancia al mercado japonés viendo que están vendiendo menos de 10.000 unidades? Definitivamente. Y por eso, o sea, ellos mismos saben como que la mantequilla está del lado de la tostada, que es América y Europa, que es donde se está moviendo. Y por eso es que ellos no sacaron el PlayStation 4 cuando en el launch, que dijeron, no, vamos a esperar, porque precisamente los japoneses, nosotros vamos a gastar unidades en Japón que pudieran servir en otro lado. Que se van a mover rapidísimo, que van a volar de los shelves en América y en Europa. O sea, mi punto es que ellos sabían que esta situación iba a suceder. Sony sabía que esta situación iba a suceder. ¿Y por qué? Porque no hay juegos que le emocionen a los japoneses. Ahora, hay otra cosa que decir. O sea, no es el único factor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del Wii U, no está vendiendo mucho, a pesar de tener juegos como Mario Wii, Wii U, como Mario Kart y esas cosas, que sí, de pronto a lo mejor se está vendiendo un poquito más, ¿no? Pero no es el impulso grosero que pudiera tener las franquicias de Nintendo sobre los japoneses, que es no natural, porque los japoneses compran Nintendo, ¿no? Entonces, no, es que eso es lo curioso, eso es parte de lo que mucha gente habla como con bastante doom and gloom, de que no, pero es que fíjate, ni con estos juegos que tradicionalmente son muy appealing para los japoneses, sí, Mario Kart, por ejemplo, consolas, como que hay un burnout, o qué es lo que está pasando. O sea, porque aquí empieza la gente a especular que de repente, no sé, la gente como que está un poco quemada de las consolas y prefieren los Ángel, y no sé, el time span que le dedican a los juegos es más corto, de repente hay menos jugadores hardcore, X o Y. O sea, y ahí obviamente es terreno especulativo muy de muchas ideas que uno locas que uno puede empezar a tirar aquí al aire, pero sí, otra de verdad, cosa, honestamente, también estando aquí es un poquito difícil saber ese approach. Habría que estar allá y ver cómo la gente reacciona ante los juegos. Sí, otra cosa que tú mencionaste, lo de la commuting y eso. O sea, cómo la gente interactúa allá, porque hay tanto lo del transporte público. Todo el mundo se está como que... A pesar de que ellos no son necesariamente los más sociales del mundo, hay mucha interacción de que la gente está pasando por las calles y todo eso. Y más de que sean o no sociales, bueno, la parte de la etiqueta que tienen los japoneses. O sea, que si de repente no hablar en público o cosas así, o sea... Sí, sí. Influye mucho en ese aspecto. Pero sí, lo que tú dices, entiendo tu punto, por lo menos lo del Street Pass, que imagino que eso fue un batacazo ya Sí, por ejemplo, mucha gente que va a Japón cuenta lo impresionante que es el Street Pass allá, que tú estás nomás en la calle normal y tienes un montón de Street Pass, mientras en Estados Unidos, obviamente, que es un país mucho más grande y todo lo demás, es mucho más difícil conseguir un Street Pass. Tendrías que ir, por eso es que en Estados Unidos crearon lo de ir a Starbucks, y en Starbucks hay como un relay del Street Pass, pues, que no tienes que estar en el mismo momento que otra persona para poder hacer el Street Pass, Entonces, claro. O sea, pero lo adaptaron no al mercado allá a la realidad de Estados Unidos. En Japón no era necesario, tú vas al metro y ya tienes 200.000 Street Pass de una vez, o sea. Sí, en el vagón donde tú estás sentado hay 15 tipos más con el 10 conectados ahí, o sea, disponibles para. Exacto. Entonces tienen su async ahí, gameplay que funcionando todo el tiempo y está bien. Y lo mismo va para el otro que también había pensado, es que de por sí el japonés vive una vida de que, por ejemplo, si tú vives en una ciudad grande no tienes tanto espacio, vives en apartamentos pequeños, de pronto como comodidad, ahora que las consolas, los handhelds son tan poderosos, no solo los handhelds 3DS y el PS Vita, también vamos a hablar en este caso es muy importante hablar de lo móvil, el iOS y el Android. Sí, las tabletas y los teléfonos, sí. Los smartphones modernos. Para un japonés tiene bastante sentido concentrarse en móvil, porque no tiene que comprar un televisor que le va a ocupar espacio,
No tiene que tener el poco de juego gigante. Ahora que lo en mencionas, disco. quizás tenga sentido el hecho de que Sakaguchi va a targetear la plataforma target de su nuevo RPG es el mobile, tanto iOS como Android en Japón. O sea, Sí. quizás está. Claro, Sí. eso tienes razón ahí. Y estamos viendo también que si Square Enix tratando de que como te comenté el otro día, que Por ahí, tenía Dragon ¿cómo es que se llama el Quest en Final iOS. Fantasy nuevo este que anunciaron también para mobile? Que no recuerdo el nombre ahorita, que creo que es un action RPG. Final Fantasy no es un nombre rarísimo. Una cosa así, yo. What the fuck? Este nombre no lo puedo ni pronunciar. Art Dings, una cosa así. Sí. Por ahí lo Pero busco. eso, vamos a decir, eso es la cosa, que también el handheld, me imagino que para los japoneses es más atractivo. Entonces, no solo por el factor social de que muchos amigos pueden tener el handheld y es más barato, sino también por cuestiones de espacio. Yo no sé ahorita cuál es la situación japonesa, vamos a decirlo, de que si está, me imagino que está peor que antes, porque antes, cuando nosotros sabíamos de Japón, aprendíamos de Japón en los 90, por ejemplo, sabíamos que ya ellos están apretados. A lo mejor ahora es peor todavía, pues. Sí. Entonces, de pronto, con la crisis económica mundial, hay mucha gente que no tenía mucho dinero y No, y eso. fíjate eso, que por lo que uno ha leído de la economía en Japón, que la gente se queja de que hay una crisis allá y que obviamente pueden gastar menos en consumo de hobbies y ese tipo de cosas, ocio, qué sé yo. O sea, de Sí. repente lo que tú dices, como que, ah, bueno, ya que mi budget para entertainment se ve reducido, me quedo con el Vita y ya. O sea, como que de repente pasan en las consolas o algo Y que así. son consolas, perdón, que son handhelds que tienen no solo tienen un buen poder como el 3DS y el Vita, sino que tienen retro gaming, tienen la Virtual Console, puedes jugar juegos de PlayStation 1, que me entiendes. Quieres jugar Final Fantasy VII en el Vita, puedes jugarlo, compras ahí en el store y lo puedes jugar otra vez. O sea que si eres un gamer que tiene mucha nostalgia sobre el pasado, con esos handhelds puedes jugar todos esos juegos y no necesitas necesariamente los juegos más nuevos, pues, o puedes aguantar Claro, más. claro. Sí. Ahora, en cuanto al futuro, ¿tú qué crees que deban hacer las compañías de consolas? Si de verdad tú piensas que hay una manera de revitalizar el mercado de las consolas allá en Japón, ¿cuáles son las estrategias más o menos que crees Yo tú sí que deben pienso que sí, seguirlas? porque todavía los videojuegos en Japón son importantes. Simplemente ahorita están concentrados en los handhelds y en lo móvil, pues, porque es importante siempre hacer esa diferencia, porque obviamente están los handhelds que son dedicados a juegos y están los móviles que son otras cosas y de paso te juegan, pues. Y No, también las sí, y por experiencias lo son general es bueno diferentes. hacer la acotación de separarlo, porque como dices tú, normalmente los géneros que uno ve en las plataformas tipo iOS y Android son distintos a los que uno va a tener en un handheld como el Vita o el Sí, 3DS. las O sea, experiencias es, para handheld son sí. más cortas, pero para móvil son aún más cortas, son aún más No, casuales. y no tanto más cortas, sino estaba hablando también pensando en los géneros de los juegos, por ejemplo, o sea, y las Sí. mecánicas. O sea, hay un poquito de diferencia ahí. Como que todavía, a pesar de que han permeado juegos más estilo, digamos, tradicionales, hardcore, a plataformas como iOS, todavía es más fácil conseguir un juego que si Match 3 o otro tipo de géneros mucho más casuales que puedes echar tiritos más rápido, cosas así. Exacto. O sea, entonces hay una Yo diferencia. pienso, ahora abordando, como dijiste, abordando el tema del futuro, primero si tiene salvación, yo pienso que sí, que todavía, como te dije, que la gente está jugando handheld ahorita, pero no siente suficiente interés para las consolas, porque yo otra vez te digo, O el sea, sienten costo. su necesidad de gaming satisfecha tranquilamente con lo que consiguen en los handhelds y en las plataformas móviles. Exacto, yo creo que el japonés no Como que no hay necesita las un. últimas gráficas y eso. Tiene Y sus juegos segundo. quirky, tiene sus juegos retro, como dices tú. Sobre todo, habría que ver cuál es la demografía, quizás. Claro, eso ya sería muy específico de ver, ¿no? Las edades, por ejemplo. Me imagino que son muchos grupos de age groups, pero quizás haya mucha gente que de repente viene del Play 1 o el Play 2 y, ah, en el Vita tengo todo, por ejemplo. Para eso, para él es un factor, un killer feature y se termina comprando el Vita y queda satisfecho con eso. Exacto, pero yo pienso que sí pueden volver a las consolas. Y la forma que yo pienso que sucede es precisamente que, por ejemplo, Sony y Nintendo y todas las compañías grandes vuelvan a invertir en juegos interesantes que justifiquen comprar la nueva consola. Por ejemplo, un Final Fantasy que de verdad use las gráficas que debería usar. Por ejemplo, hasta ahora parece ser el Final Fantasy XV. Y que. No solo eso, sino que por eso, que tengan una buena experiencia para lo que le gusta a los japoneses, que no simplemente sea, bueno, este juego queremos que venda bastante en Estados Unidos y se olvidan de los japoneses, entonces cuando los japoneses lo van a comprar no sirve para nada, no les gusta, pues. Entonces, darle esa justificación a los japoneses, darle la justificación de que este juego es excelente, que haya una variedad de juegos, porque al parecer, Nintendo está, por ejemplo, en el caso del Wii U, está sacando juegos buenos, Mario Kart, todo lo demás, pero no es la gran cantidad de juegos que tenemos en otras consolas, que debería haber ese healthy amount o línea de juegos que está todo el tiempo saliendo, ¿me entiendes?
Pipeline tiene siempre juegos en launch todos los meses y tal. Entonces, eso es lo que necesita primeramente para mí. Es una de las cosas para poder revivir ese mercado. Lo otro, me parece bastante interesante que de pronto, si Sony saca el Morpheus, de pronto mi teoría del poco espacio pudiera verse comprobada ahí. De pronto, si la gente empieza a comprar Morpheus, pues, o sea, como dicen, no, el Morpheus no necesito una televisor grande ni nada, nomás me compro el Morpheus. Y de pronto el japonés le emociona al Morpheus. De pronto el Morpheus, oh, primero viene de Sony, segundo, es virtual reality, es algo diferente, y tercero, tú sabes cómo son los japoneses de loco, quién sabe que las aplicaciones que le pueden dar. No, y tiene eso sentido, porque los japoneses siempre son muy, van con todos los trends de early adoption de tecnología. Exacto. Tú sabes lo que era. De repente ven el Morpheus como algo, un gadget interesante, y revitaliza lo que es el Play 4. Por lo menos en los juegos hentai. El Wii fue innovador con su modelo de control. Por lo menos en los juegos hentai va a ser un éxito. No, sí, como un simulador de esos arcade, que había uno que salía, el control del juego era el cabinet con la pantalla y tenía como un trasero, por decirlo ¿qué? Elegantemente, un derriere. Y tenías que darle nalgadas ahí, ¡lin! Durísimo, ¡ta! Y entonces en la pantalla salía la cara de la mujer a la que le estás dando y que ¡ay! Gritaba y ¡ta! Y le das más duro el combo y tal. Y, o sea, only in Japan, what the fuck? Así se ve. Exacto, pero sería una plataforma interesante, va quitando también la parte del porno y todo lo demás, ¿no? Pero de pronto ellos también se imaginan de sí, son otra bestia de siete cabezas japonesas. Sí, unas cosas locas que nomás los japoneses pueden inventar, y en realidad virtual. Sería bastante interesante, y yo creo que a ellos les gustaría la cosa. O sea, el público japonés en sí. Sí, no, imagínate, son los japoneses que les gustan los juegos bien locos, así un Katamari Damacy First Person, por una vaina loca. Exacto, así que una vaina loca así, un Katamari Virtual Reality, bla, bla, bla. Bueno, pero ajá, o sea, según tú, ¿cómo dices si hay el potencial de que las compañías get their act together y traten de revitalizar el portafolio de títulos para Japón? Sí. O sea, no tienes el escenario doom and gloom, así, fíjate todo lo que se tardó Sony en sacar en febrero del año, casi 4 meses después del launch. O sea, digo que sí es posible ahora, que las compañías quieren hacerlo, no sé, porque no... O sea, de repente como que tú dices que quizás no tengan el interés en hacerlo porque están percibiendo suficientes cantidades grotescas de ingresos por los números tan épicos que están vendiendo en el resto de los mercados. Más o menos, como que no tienen eso, una prioridad todavía de volver a atacar el mercado japonés. Sí, eso, y que en handhelds todavía está healthy. O sea, que todavía, bueno, ajá, Sony está vendiendo sus Vitas, Nintendo está vender sus 3DS, entonces no, tampoco sientan la necesidad de que, oh, no, tenemos que sacar. Sí, bueno, la necesidad es la madre de la invención. De repente, si las ventas de handhelds se empezasen a secar, algo así que demuestra una fatiga de verdad del mercado de gaming en general, que está como apagándose y tal, y de repente verías a las compañías un poquito más scrambling para hacer algo rápido al respecto. Exacto, exacto. Pero yo creo, o sea, vamos a decir de plano, vamos a descartar el escenario ese de doom, de que no. O sea, imagínate algo así como que Microsoft diga, no, bueno, no vamos a sacar el One en Japón. A ver, no, sé, no hemos llegado a un nivel así todavía. O la misma Sony, no vamos a sacar en febrero. Fíjate que el One Microsoft, y que no, va a salir en septiembre. O sea, y sí, casi un año después de que salió en el resto, en Europa, en Estados Unidos. Claro. Entonces, todavía lo van a sacar, pero con un gap de tiempo, me imagino que con la, digamos, la última esperanza de que algunos developers japoneses se monten en el tren, o me imagino que los mismos de Microsoft no van a contar con eso, sino que van a aflojar billete para cortejar a algunos developers. Mira, sacame tantos juegos para el launch, qué sé yo, ¿entiendes? O sea, claro, ellos activamente cortejando a algunos developers para que saquen títulos, porque obviamente sin títulos están completamente muertos en Japón, que ya eso es otro tema, pero ja, Microsoft nunca vendió bien allá, como dijiste tú. Vamos a decir eso, sí, hay posibilidad de que si se revitalice, va a requerir obviamente acciones concretas de parte de las compañías. Fíjate que hablaste de Konami como uno de los grandes de Japón, que sí, obviamente lo es. La serie Metal Gear, que obviamente es uno de los flagships de ellos, por lo que tengo entendido, es muchísimo más exitosa en el resto de los mercados que en Japón. Exacto, sí. Tanto fue así que, de hecho, cuando hicieron el doblaje original de Sony con David Hayter y todo lo demás, después lo volvieron a lanzar en Japón con el doblaje americano, como que volvió a revitalizar un poquito el interés. No, mira, me gusta más con las voces en inglés, qué sé yo. O sea, hubo como cierta cuestión cultural y que a los japoneses les gustó. No, Metal Gear tiene la pinta, es como una película de acción de Hollywood, de repente con las voces en inglés y tal, y lo volvieron a comprar con las voces en inglés. Exacto. Pero sí, fíjate que Konami, bueno, están viendo que una de nuestras franquicias más exitosas últimamente ha sido Metal Gear. Bueno, vamos a empezar a sacar más juegos en este estilo. Son juegos excelentes, obviamente, pero tienen menos appeal para el mercado japonés que de repente un simulador de mosquitos. Exacto. Donde le puedes picar los boobs a las mujeres en las tiendas por departamento. Vainas raras de esas Japan ahí que les encantan a ellos y que cada vez se ven menos, por lo que uno, o sea, uno lee las listas de launch y, bueno, de repente sale un juego Doki Doki, no sé qué cosa, pero ves, vendió 40.000 copias, o sea, poquito, o sea, de verdad están moviendo pocas unidades, y eso es un círculo, no es virtuoso, es vicioso, o sea, que de repente los developers, pero como esto está vendiendo poco,
sacan aún menos juegos quirky, o sea. Exacto. Pero sí, no sé, obviamente, ¿verdad? Yo creo que eso también tiene que ver con que, digamos, cómo mueven el mercado también, pues. O sea, no es simplemente tratar de sacar de un juego vendió mal y de una vez empiezan a cortar la producción de otros juegos similares o algo así. O sea, de pronto sí hay algo de agote de ideas, vamos a decir. De pronto sí hay algo de eso, pues. De pronto sí existe, sí, sí. Eso, que el japonés se ha cansado un poco, como que bueno, es lo mismo pero con mejores gráficos o algo así, de pronto quieren algo más diferente, pero la única forma de que eso suceda es que otra vez las mismas compañías inviertan en de pronto estudios que tengan unas ideas locas que de pronto las ponen y digan, hey, esto sí es diferente, esto es lo que voy a jugar, esto es lo que voy a comprar, y empiecen a comprar. Sí, sí. Bueno, hay que ver qué va a pasar. Y por ejemplo, otra, como hablamos, que estaba Konami, está Square Enix. Entonces, por ejemplo, en la generación anterior, Square Enix sacó Final Fantasy XIII, que fue el peor Final Fantasy de la historia. Los tres Final Fantasy XIII son malos. Y mataron los JRPG de tope, de triple A, pues. Porque, ¿cuál era lo...? No los mataron, los terminaron de matar, porque ya estaban como que agonizando, básicamente. Bueno, sí, se puede decir eso, pero por lo menos antes de eso... Fíjate, mucha gente del Final Fantasy XII se quejaron, ¿no? Que los Gambits, que no sé qué, sí, que estaban empezando a meterle mecánicas MMO, que era otra cosa. Ya. Eso fue en el occidente, pero en Japón el 12 vendió bien, y Famitsu le dio 10 y todo lo demás, le dio perfect score, así... Claro, porque tú sabes que Famitsu, el deporte nacional de ellos es darle perfect score a los Final Fantasy. Creo que hasta el 13 salió bien Famitsu. Sí, se va a ir a saber. Puede ser, pues creo que sí. Sí, sí, yo creo que 38, 39, si no sacó 40 también. Uy, yo por no, ahí lo leí, ya, era un score altísimo. Yo quemaría la revista, que yo leo eso y lo quemo la revista. Sí, sí. Sí. Me imagino que la mafia japonesa, los Yakuza están infiltrados ahí y tienen que sacar Platinum Score esa vaina. Pero sí, eso es lo que yo creo. De pronto falta, no sé, una compañía tipo Sega o algo así que haga un shake o otro estudio, que de pronto Sony, que tenga con su dinero, o Nintendo con su dinero, que encuentre unos estudios que japoneses independientes y de pronto les meta dinero y digan, bueno, estos juegos son exclusivos para estas consolas y de verdad se vean con potencial. O sea, tienen que tomar riesgo. A este punto tienen que tomar esos riesgos, porque si se quedan conservadores, no, muere el mercador. Sí. Ojalá lo hagan, porque yo te digo algo, o sea, por ahí salió Cliff Bleszinski que no, voy a anunciar mi nuevo juego, Betrayal, no me acuerdo el nombre ahorita, que mostró el primer concept art. Sí, sí, y yo vi la foto y yo como que quedé todo underwhelmed, yo dije, great, y que eso lo que el mundo necesita, otro shooter post-apocalíptico, drap, ahí de sin colores, no jodas, que ladilla. O sea, como que el mundo de verdad estaría mejor, el mundo del gaming, al menos con más juegos japoneses, o por lo menos donde están los Space Channel, donde están los juegos así... Exacto, y eso es otra cosa que yo también extraño bastante de estas generaciones últimas, que precisamente, que a pesar de que todavía hay JRPGs buenos de vez en cuando, tampoco son los JRPGs... Sí, pues, por lo menos, ni Ni no Kuni fue un Breath of Fresh Air, cuando yo usaba en los colores, o sea, algo así, me hacía falta, pues en cambio ya estoy medio fastidiado con todo y que me encanta, ojo, no malinterpreten esto, no es como que, la broma, estáis loco, Rips, y que... Por lo menos The Order, a mí me encanta cómo se ve, pero en el fondo también digo, otro juego Dark, otra verga post-apocalíptico, o sea, no es post-apocalíptico, no es el futuro, es más bien como victoriano, sí, pero más o menos esa atmósfera toda siempre oscura, gótica, dark, o sea, todos los juegos western como que están en esa onda, ¿sabes? Excepto, o sea, no es que... ¿cómo se llama? Far Cry. Bueno, Far Cry es otro, pero ¿cómo se llama? Sunset Overdrive también. Ah, bueno, sí, Sunset, por eso que digo que a mí me atrajo tanto. O sea, para mí fue uno de los juegos que más me gustó de todo el E3 en general. Y de lo de Microsoft fue para mí lo mejorcito, junto con los jueguitos indie que nombramos y tal. Precisamente por eso, porque se sale un poco del molde. De hecho, yo vi mucha influencia de juegos japoneses ahí, sobre todo, como te dije, J-Grind Radio y todo eso. Yo creo que era eso, o sea, también, que en las generaciones previas existía eso, porque los japoneses lo seguían empujando. Pero ahorita como que los occidentes tomaron el control y de pronto todo era gray, brown y toda la generación anterior. No, y a la final, y Raúl, a la final tenemos que tomar en cuenta el hecho de que la gente vota con el wallet. O sea, si eso es lo que está vendiendo, ahí es donde van a invertir más y eso es más. ¿Querés eso? Te vamos a dar más de eso. Exacto. Entonces, como que mientras más se vendan esos juegos, más de eso vas a tener. Así de sencillo. Entonces, se quedaron olvidados, rezagados todos estos juegos colorful, todos estos juegos locos que eran más, digamos, mezclar género. Toda esta innovación que ocurría cuando... se ponían a experimentar y bueno, estamos extrañando un poco. Por eso digo, no, ojalá de verdad. Bueno, críticamente no eran los mejores juegos a veces, pero era muy divertido jugarlos porque eran diferentes. Sí, sí, y bueno, y llenaban nichos, pues, porque como dices tú, de repente no eran multimillion sellers con GTA y 36 millones, no esas cosas, pero ponete que vendían su milloncito, 2 millones, era healthy, no eran juegos tan caros para el desarrollo y había mucha variedad. Sí.
O sea, te podías, o sea, no sé, eso hace falta un poco en la industria. Y no voy a decir de Japón nada más. Obviamente quizás es lo que Japón necesita para revitalizarse. Pero el resto del mundo se beneficiaría de eso también. Exacto. Y otra cosa que sería bastante interesante es que también se invirtiera más de pronto en que la industria indie japonesa creciera aún más, ¿me entiendes? Eso sería bastante Sí. interesante. Eso me gustaría ver mucho porque hay muchos indies europeos, muchos indies en América, Norteamérica, No, y fíjate que ahora que pero tocaste el tema, yo no recuerdo ahorita, yo estuve leyendo el artículo de Steam en Wikipedia y después pasé al de GOG, que estaba como interesado, o sea, en investigar sobre las plataformas de distribución digital. sí. Y terminé ahí, creo que es Playism, que se llama. Existe una plataforma digital, que ahí fue que me llamó la atención porque dije, ay, no sabía y tal. Creo que fue cuando compré el Icaruga, que leí que no, Icaruga salió primero en Playism y yo, mi alma, entonces empecé a investigar qué era Playism, porque nunca había escuchado eso. ¿Qué es el Steam japonés o qué? Es como un Steam japonés, o sea. Está enfocado en traer juegos indie o juegos de developers pequeños de Japón a América, porque son juegos, es una tienda de América, pero que es de capital japonés, o sea, la crearon unos inversionistas japoneses y venden juegos indie japoneses. Okay. Entonces, yo me quedé interesado, voy a indagar a ver si puedo bajar el client, a ver qué biblioteca hay, porque me llama la atención, pues. De hecho, también porque me compré un jueguito en el Steam Summer Sale que estaba en 75 centavos, que yo creo que es barato, lo compré, así no importa que sea trimalo porque está muy barato, dije. Y agarré y lo compré, y es un rogue. Malo, ni siquiera lo juega. No, porque mira, es un JRPG roguelike, o sea, dos cosas que a mí me gustan. Es un roguelike japonés, y yo vi los gráficos y dije, me llamó la atención, pues. Todos sus sprites así, medio retro y tal. Y dije, bueno, por 75 centavos, no, qué tan malo puede ser. Y tiene buenos reviews y todo, eso es lo más cómico, también de Metacritic 70 y pico y tal. Está bien, bueno. A lo que me enteré, bueno, no, este juego es japonés, y yo, la broma, está en Steam, no, pero primero sale en Play. Y me dice, juegos locos así como ese. Yo digo, debe haber mucho. Ahora, si existen los indies japoneses, es lo que te digo, pero es Sí, PC de que gaming, o existen, sea. existen, pero están, parece estar muy underground nomás en Japón o algo así, porque Underground y PC. O sea, esa es la cuestión, que como que es literalmente, fíjate, Cave Story nació como un juego freeware indie que fue para exacto, PC. que es uno de los Y pioneros de los después, indies. y uno de los primeros indies a nivel global, como dices tú, y de los más Ajá. exitosos, porque eso se liqueó, fue Word of Mouth, se regó y ese fue un juego que apoteósico en su momento. Tanto así que después vino Nicalis y con Nintendo y lo portaron para el 3DS, para PSP, ha salido por un montón de vainas ahora. Sí. El mismo Wii, creo que está también, toda esa cosa. Entonces, eso es, o sea, están allá, están como underground, como dices tú, y el problema es la plataforma, o sea, que tendrían que venir compañías como Sony y de alguna manera así atraerlos al ruedo para que no, vamos a sacar, saquen los juegos en Vita, por ejemplo. Que el Exacto. Vita es tan indie friendly así y que es una plataforma que vende tanto en Japón. Y bueno, ahora existe el Vita, el PlayStation Vita TV o PlayStation TV, como lo que si ya está en América. Sería otra Exacto. manera de atraer ese tipo de Y juegos, pues. Vamos a sí, ver qué pasa, pues. simplemente yo creo con que ellos sean mucho más amigables con esa, con ese mercado, esos estudios pequeños o indies que estén por allá. O incluso si ven algo con potencial, porque yo no veo mucho, yo no sé si ellos harán mucho Kickstarter o algo así, pero de pronto que venga Sony y diga, bueno, ya saquen esto para PlayStation y nosotros damos, no sé, $1.000.000 y para que saquen, para que terminen este juego bien, como es. Sí. Vértale ya, Claro, y hay que ver. seguro No, ellos no se van a molestar. no sé cómo está el crowdfunding allá en Japón, pero habría que investigar, sería interesante saber eso. Bueno, yo creo que ya el tema se agotó, o sea, no se agotó, en verdad podemos seguir opinando, pero llevamos ya 36 minutos, vamos a pasar a las noticias, porque si no se nos prolonga mucho. Bueno, gente, ya saben, opinen sobre esto si les interesa, yo creo que sí, porque gamer que se respete es gamer que ha jugado algún juego que viene de Japón, así que esto es algo importante para los consoleros sobre todo. Y bueno, para la PC también, ¿no? Los japoneses obviamente fueron una fuerza influyente en lo que es la cultura gaming y todo lo demás. Así que bueno, estamos interesados en saber qué es lo que opinan al respecto. Exacto. No, no, Pero bueno, sí, muy importante. vamos a pasar a las noticias porque tenemos aquí bastantes. Yo tengo bastantes picks, pero bueno, vamos a variar para que Raúl no diga que como siempre empiezo yo. Bueno, hostia, empieza tú, tío. Tengo una bien curiosa, es una noticia bastante offbeat y bastante rara, pero la quiero comentar porque me llamó muchísimo la atención. Sobre todo que hemos estado hablando en estos últimos episodios sobre lo que es el Twitch, la gente que vive de los live streams de juegos, Let's Play y todas esas cosas. Bueno, resulta ser que ha aparecido una especie de benefactor misterioso A la que le ha estado donando. broma. Sí, lo llamamos benefactor misterioso porque alguien, al parecer, era una persona obviamente con deep pockets y mucho dinero y mucho tiempo libre que se la pasa viendo streaming en Twitch. Y alguien que le está donando a sus canales favoritos de live stream cantidades, no digamos de esas de $10 ni 50, sino que vino haciendo donaciones, digamos, de $50.000, $10.000. ¿Qué? Entonces, sí, al parecer es un tal Amai de Dubái. Entonces, por ahí hay muchas teorías de que dicen que el tipo es un magnate petrolero de Dubái o un jeque o algo así que tiene mucha plata y algo.
Pero sí me llamó la noticia porque fíjate, este tal Amai le dejó a un canal de un streamer llamado Soda Popping una donación de 10 mil dólares. Y el tipo como que, what the fuck, se quedó todo así increíble y tal, un valido y tal, y creía que era como un joke o algo, ¿no? Obviamente la donación, el dinero clirió, se le transfirió su cuenta y ahí fue que el tipo como que, ok, un momentico, vamos a investigar. Y bueno, se empezó a ver que en otros canales también empezaron a entrar donaciones de 50 mil dólares, por lo menos, a un canal de Lia May, que es otra streaming que, una mujer, por cierto, una chama, que juega Hearthstone, le dio 22 mil dólares. Uf. O sea, son cantidades por eso épicas. O Sí, sí, sea, y ya el sí, tipo supuestamente en el spree este de estar tirándole este dinero a gente que hace live stream, ya van más de 100 mil dólares que ha dado. Bueno, te puedo decir que eso es, yo creo que eso es un sueldo, un año de sueldo mínimo Sí, fácilmente, estamos, básicamente, por eso o que digo, o sea, el tipo, más, probablemente más. gente, voy a dejar de grabar el podcast, voy a empezar a live streamer Hearthstone, a ver si el tipo este me da una cobra. O Sí, sea, como porque, que pero eso es podéis vivir. lo absurdo que es, no más ese tipo, más nada, o sea, ese tipo te dio un año de sueldo, así, boom. No, y eso es lo cómico, porque es que digamos, los canales más establecidos de estos live streamers, de los juegos más buscados, que son siempre los MOBA, los Hearthstone, obviamente juegos competitivos de PC son lo que más la gente ve, aunque también hay Minecraft y otras cosas ahí. Pero los canales que más tráfico tienen, literalmente reciben cientos de dólares diarios en tips, Claro, de claro. Patreons que tienen donaciones. Pero o sea, que venga alguien y te tire un lump ahí de 10 mil dólares es sofocante, o sea, no es algo cotidiano. Y bueno, hay que ver qué va a pasar. No sé cuál es la agenda secreta de este tipo. Si simplemente quiere financiar los esports o financiar a los streamers que más le gustan. Pero obviamente es interesante. Pues, o sea, como que parecía lo que uno veía, ¿no? De repente alguien donaba en filantropía 100 mil dólares de la nada. Bueno, como que está ocurriendo para el gaming también. O sea, algo loco, Sí. pero me pareció interesante de comentarlo aquí. Sí, no, no, muy interesante. O sea, alguien que, vamos a decir, como dices tú, filántropo, o sea, como que Sí, tiene la no estoy posibilidad. haciendo una apología a los que nos escuchen de que, ok, dejen de estudiar, renuncien a la universidad y monten un canal en Twitch. No, tampoco estoy diciendo nada así por el estilo, pero es interesante, ténganlo en cuenta, pues, o sea, de verdad que algo está pasando por ahí. Y quizás, bueno, veamos este tipo más de cosas. Están las redes de este tipo Patreon, que tú puedes, el Smooth McGroove, por cierto, de YouTube, él ahora tiene ese Patreon y ahora le está sacando tantos videos al mes porque está recibiendo como un salario, digamos. O sea, porque la diferencia entre el crowdfunding tipo Kickstarter, en el cual tú das algo de dinero, un one shot, y eso te da un tier de backing y ellos te dan un reward en base a cuánta plata hayas dado, qué sé yo. Es un, como dije, un one time payment que tú le haces. Pero el Patreon funciona como que tú dices cuánto le vas a dar mensual. O sea, es como una periodicidad, digamos, ¿no? Yo le puedo donar a este artista $5 mensuales, por ejemplo. Sí. Pero obviamente, eso cada persona, uno da $1 por aquí, otro da 5, uno da 10, otro da 5. Al final, el tipo de repente le están entrando $800 mensuales, seguro, porque eso es lo que la gente se comprometió a darle. Claro. Bueno, el tipo de repente, como ya tengo la tranquilidad, no, no, si no ven ads en el canal, igualito me van a entrar los 800 mil, $800 que digo. Entonces él ya se comprometió, parte de lo que dice la plataforma Patreon es que obliga al artista a, bueno, di más o menos qué piensas hacer si recibes tanto. Bueno, si me entran $800, voy a sacar una canción a la semana, o dos Exacto. canciones a la semana. Por eso creo que ahora Smooth McGroove está más activo. Entonces, esas son cosas interesantes que están ocurriendo en el mundo este del crowdfunding, el financiamiento por internet, que, bueno, de repente esto. Fíjate lo que pasó con Dota 2 con el International, que el prize pool subió a 10 millones de dólares porque la gente compró el compendium. O sea, imagínate que los eSports se beneficien directamente de esto, porque, Berta, a mí me encantaría ver una pelea de entre tal y tal gamer, pero voy a dar cobres para el prize pool para atraerlos precisamente, para que organicen el torneo más grande y tal. Eso sucede con lo de boxeo y eso, ¿no? Exacto, sí, que vienen los sponsors y donan tanto para el prize pool, están en el pote ahí, vamos a convocar la pelea y todo lo demás. Y lo buscan los promotores aceptan la cuestión, se da la fecha y se ocurre la pelea, pues. O sea, de repente veríamos como una dinámica más parecida a la que tú ves en la vida real con deportes como el boxeo, que de repente no se organizó un match entre el team tal y el team tal de otro. O sea, ni siquiera es un torneo global, sino como que un match entre dos players o un team, pues. Que simplemente tiene un pote ahí que la gente donó y se armó y existe el evento. Pues, o sea, eso sería algo interesante también para el mundo de los esports. Pero bueno, voy a pasar la batuta para que sigas tú con las noticias, porque. Okay. Yo vi varias noticias del PlayStation 4 que la quiero agrupar todas en una sola noticia porque Dale. sí, no quiero decir, bueno, el PlayStation 4, el PlayStation 4, pero lo que estuvo el Developers Con hace poquito, ¿no? Entonces, dijeron varias cosas interesantes sobre el PlayStation 4 porque Sony fue un speaker ahí, y después tuvo Q&A y entonces respondieron bastantes preguntas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dijeron fue: ¿por qué Sony sacó el PlayStation 4 antes del... Perdón, ¿por qué Sony reveló el PlayStation 4 antes del One? Y es que obviamente ellos dijeron,
No, 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 no. En esta generación nosotros queremos ser líderes. Nosotros queremos ser los primeros que mostramos. Nosotros queremos ser, si es posible, los primeros que estamos sacando la consola. O sea, desde un Y de hecho fue así, principio. salió una semana antes que el One. Exacto. Y desde un principio, Sony lo pensó de esa forma. Lo vio el interés, o sea, la importancia de ser el líder. Que en la generación pasada, al menos en América, fue, por ejemplo, el Xbox, ¿no? Y salió antes, salió con suficiente anticipación. Y fue el líder, o sea, como que mostró, bueno, mira, aquí está Live, aquí están los achievements, ¿me entiendes? Todo ese poco de cosas así. Claro. Entonces Sony quiso hacer eso, y por eso fue que revelaron prácticamente todo del PlayStation 4 en febrero y mayo, pues. O sea, fue bastante, bastante temprano, y sobre todo en comparación al Xbox con Microsoft. Y bueno, también acuérdate que Sony tuvo esa estrategia que fue brillante de buildear el hype y que no, vamos a mostrar primero el control. Hicieron un evento para revelar el control. Después tal cosa, iban Exacto. mostrando cuando la primera foto del hardware y mostraron la primera foto. O sea, ellos hicieron su estrategia así de hacerlo todo escalonadito, que la gente se fuera hypeando, hypeando, hypeando. O sea, Ajá. tuvieron ese interés, pues, como hizo. También otra cosa que hablaron fue que el PlayStation 4 casi salía sin hard drive. Y que tenían inicialmente pensado de que la gente comprara el hard drive aparte o que compraran su propio hard drive y se lo pusieran. Pero que Que inicialmente iba a como que tener. para dar la ventaja de o sea, tenían como una idea loca de como que no, si tú quieres un disco duro de 2 teras, bueno, cómpratelo, tú gastas en disco duro Exacto. lo que tú consideres en base a tus necesidades, cosas así. Supuestamente iba a tener como que un flash drive con pocos gigas, pues, y ya. Y eso Sí. era todo lo que con lo que querían empezar, que las consolas venían así, crudas en ese aspecto, pero que la gente ya después si sí quería ponerle un Bueno, hard drive, podía. eso hubiera sido interesante por un lado, pero por otro lado como que también desvirtuó un poco lo que la gente espera en una consola, como que es algo que sea más plug and play y todo lo demás, pero Exacto, o sea, menos un poquito yo más creo como que eso tirando fue la la PC que decisión. Exacto, yo creo que eso fue lo que los llevó a después decir, no, no, vamos a tener el hard drive ahí. Claro. Pero es interesante porque parece que fue bastante seria la cosa y fue como que después, como que a última hora dijeron, no, 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 ponle el Tuvieron disco un duro. reversal ahí de la idea, pues, digamos. Exacto, o sea, pero es interesante pensar que pudo haber sido eso y eso hubiera cambiado bastante. O sea, Sí, pudo haber si sido no. interesante porque primero, a lo mejor el PlayStation salía que en vez de 399, a lo mejor salía en 350, 349 o algo así, ¿no? O quién sabe, O hasta inclusive menos. menos, de repente 100 dólares menos, depende de cuánto hubiera sido. Pero hubiera sido diferente, pues, en eso. Sí. Pero al mismo tiempo tú tienes el problema de lo que tú acabas de decir, que de pronto la gente lo compraba, pero ajá, falta el disco duro y la gente que creía que ya sin el disco duro iban a estar bien, a lo mejor no. Como por ejemplo, mucha gente que compró el Xbox 360 Arcade, que dice, ah, bueno, qué bien, la versión súper barata del Xbox 360, pero después medio se echan para atrás porque, ah, medio bajo algo y ya se llena de una vez, ¿me entiendes? O sea, no, no tiene sentido, de verdad vale la pena pagar un poquitico más y tener la versión con el disco duro, por ejemplo. Claro. Entonces, a lo mejor hubiera sucedido algo así, pues, que mucha gente a lo mejor compraba, ah, no, PlayStation 4 está barato, ya voy a comprarlo, y de pronto se echan el chasco de que, vejate, no, no funciona tan bien, porque acuérdate que también muchos de esos juegos se instalan y son gigas y gigas, o sea que igualito iban a necesitar el disco duro, o sea. Claro, sí. Otra cosa que hablaron fue Interesante. que, más o menos, cuáles son las tres pilares que querían que se desarrollara del PlayStation 4 en el futuro. Uno de esos pilares era el Morpheus, que ya sabemos, el VR. Sí. Entonces ellos quieren que el PlayStation 4 sea como que el centro de vamos a decir, de esta experimentación virtual que está sucediendo últimamente. La Sí, otra, Google Cardboard de cartón y todo, la en otro, el cafetera. otro pilar, el streaming, que ya sabemos que es el PlayStation Now. Que por cierto, no he escuchado nada al respecto, si bula con lo de los precios, que eso, no sé, o Yo sea, no creo han que dicho no, nada ahorita más, como es ¿no? beta no creo que vayan a cambiar nada. Ojalá ya cuando salga del beta sea un modelo diferente o hayan mejores cosas que lo que Esperemos, hay porque ahorita. como lo discutimos la vez pasada, con ese price model va a estar dead on arrival, está muy costoso, sí. Sí. Pero bueno, vamos Y así, el ¿qué tercer más digan? Ah, pilar, el tenemos el tercer. Morpheus, tenemos el streaming y... Sí. El tercer pilar es interesante. Es como el de Nintendo. Ellos quieren como que soportar health y wearable devices. Obviamente de eso no Vamos a sabemos traer... absolutamente nada. Me imagino que de pronto es algo que tenga que ver no sé, con los celulares que ellos sacan. O de pronto ellos van a sacar una línea de health también que compita con las otras Sí, líneas. lo que está pasando es que Sony se siente threatened de Nintendo con lo de quality of life, man. Exacto. Yeah. Puede ser, puede De ser. repente, Sí, puede ser si porque cuestión son. despega mucho, no pueden quedarse atrás, algo así El como que. quality of life es un mercado importante pero entonces es una gran competencia porque tienes que hacer competencia también con los móviles, por ejemplo, Apple y Google, que también ya tienen
sus APIs y sus cosas Health para Kit Health. y no sé qué, todo lo que anunció en Google I/O, que tienen el contraataque de la versión de Google del Health Kit y todo lo demás. Yo creo que va a haber un barrage de pocas cosas de Health, va a haber un punto en que, o sea, o va a haber uno o dos que van a ser bien, que va a ser como que lo popular, y los otros van a estar mal, pues, vamos a decirlo así. Sí, seguro va a haber primero una saturación del mercado y después van a salir a flote los que sean los más exitosos y van a ser como los estándar de la cuestión. Sí, hay que ver de todas maneras, por ejemplo, porque está también, por ejemplo, Nintendo, de pronto le da un take un poquito diferente con más gamification, que de pronto sea más, o sea, como que te hagan divertido, no, perder peso, cosas gamification así. Y de repente más integración con títulos directamente, de repente en el mismo 3DS, en el Wii U. Sí, de pronto, sí, exacto, como que, por ejemplo, en el 3DS, cuando tú caminas con el 3DS, te da moneditas que puedes gastar en los juegos de 3Pass, pues. De pronto puedes hacer lo mismo, pero con la pulserita Nintendo, no sé, lo que sea. Que de por sí ya existe, que es el Wii Fit, pero de pronto sacan otra cosa, pues. Cosas así, pues. No, pero ya es interesante. Si dice que eso es uno de los pilares de Sony, quiere decir que obviamente deben tener tras bastidores un montón de proyectos ahí que ni siquiera han anunciado. Exacto, porque... y eso por eso digo que ese de los tres que dijeron, ese fue el interesante, porque no sabemos nada. De pronto lo acaban de mencionar y nadie sabía nada. Sí. Y para terminar, como ya sabemos, el PlayStation 4 va a tener una versión blanca que va a venir con Destiny, ¿no? Pero también aclararon sí, que... Sí, el bundle que, que el LA Times dijo que era Nintendo anuncia PlayStation 4 blanco y todo el mundo, ¿what? Tiene un pelón horrible ahí. Pero... el bundle blanco viene con Destiny. Sí, pero en Europa, solamente en Europa, hasta ahora van a sacarlo también como separado, o sea, sin bundles. Tú puedes comprar el PlayStation 4 solo, blanco, versión blanco. Pero hasta ahora solamente en Europa, nada de Japón, nada de América. Claro, ¿cuál será la racionalidad de esa decisión? O sea, los europeos adoran más el color blanco, algo 5.40 menos. Puede ser una cosa, y lo otro que puede ser también es que tú sabes que a veces crean cosas para un cierto mercado y después como que para crear un poquito de hype y después lo sacan en el otro mercado, cosas así, como que colores del 3DS, por ejemplo, que de pronto en América nomás está el azul y el rojo, pero entonces en Japón está el color blanco que nadie tiene, y todo el mundo lo quiere, y de pronto, sí, como al año, sacan aquí está el color blanco, verde, ¿me entiendes? O pero, verde menta, yo quiero verde menta, como ya rando. Pero crean ese hype de que Berta quisiera ese color blanco, verde menta, lo que sea, sí. Que sea, sí. Y cuando lo sacan, entonces hay como que más gente como que Berta le sí lo quiero por fin, y lo compro, sí, no sé. Yo creo que puede ser estrategia de mercado. Entonces, eso es en PlayStation 4 son como que esas son las noticias que recopilé de ese evento y me parecieron interesantes, pero nada exageradamente grande, excepto por la curiosidad de lo de Health, pues. Pero sí, creo son que cosas vale la que pena vale la pena saber sobre el PS4 y de verdad que eso sí fue como un mini tubazo. O sea, habría que esperar más a ver más anuncios más concretos, a ver exactamente a qué se refieren con eso. Pero si lo llaman un pilar, es que es importante. Vamos a ver, esperemos los anuncios de Sony a ver de qué se trata. Bueno, voy a pasar a otra aquí. Yo tengo una que es importante porque es uno de los juegos que Microsoft mostró en el E3. Y que obviamente para mí era un juego importante porque es un exclusivo de Microsoft. Bueno, no solo una vez. Digo de Microsoft porque no es de Xbox One. Estoy hablando de Project Spark. Puedo hacer también para Windows, para PC. Pero anunciaron que va a salir este año, en octubre, va a estar disponible. O sea que ya no es un juego por lo menos que dejó de ser un fantasma del 2015 y pasó a ser un juego que va a estar disponible este año. Para los que les interesan los sandbox y por lo que se ha escuchado de los close betas y los tests que han hecho, que ya tiene bastante, digamos, bastante carnita ahí para la gente que le gusta este género. Bueno, sepan que va a estar disponible en octubre. No sé si dijeron el día exacto, déjame ver la nota aquí. Sí, el 7 de octubre va. Y es un juego que va a costar $39.99, o sea que interesantemente va a ser un juego un poquito más accesible de lo que uno está acostumbrado para un juego nuevo de consola. Así que bueno, tengan el ojo puesto ahí y me llamó la atención y lo quiero compartir. Voy a pasar a otra noticia que tengo por aquí, que como estas son más que todo de anuncios y eso. Esta sí es un poquito más discutible aquí. Pues sí, no te voy a preguntar qué opinas de lo de Project Spark, porque es simplemente un anuncio, pero sí. Bueno, a menos que quieras añadir algo, no sé si te parezca importante que salga este año. No, en realidad no, pero obviamente Project Spark es un proyecto interesante que quiero saber más, pero sí, sobre todo por el reveal este de Conker y todo. No, mentira, No, no hablemos de eso de nuevo porque va a tener que ser mi propio Conqueror. Sí, que subutilización de Conqueror, okay, eso ya lo discutimos, pero sí que cagada. Ok, voy a la siguiente noticia. Esta es una que a mí me siento ligeramente reivindicado. Digo ligeramente porque fue una de mis predicciones para el E3 que no ocurrió, pero vino un anuncio ahorita, ya mucho post E3. Obviamente el E3 ya es un fantasma en esta industria que avanza tan rápido, como que ok, ya dime algo nuevo, algo que no sepa. Bueno, aquí hay un anuncio de Sony que dijo que Uncharted sí es un candidato fuerte para remasterización para PlayStation 4. Okay. La serie Uncharted, pues.
Dice que eso sí, que no, o sea, a pesar de que van a medir, van a usar hasta el The Last of Us como una especie de barómetro para medir Sí. qué tanto o sea, cuál va a ser la aceptación que va a tener un, digamos, un remake de un juego que relativamente reciente, porque no estamos hablando como de que están remakeando God of War 1, o sea, The Last of Claro. Us es un juego relativamente nuevo, pues. Entonces, bueno, van a esperar a ver qué tanto, cuál es el interés, pero como que tienen supuestamente una lista de franquicias que están considerando hacer este remastering HD para PlayStation 4, y que uno de los top candidates es la serie Uncharted, Claro. y que sin embargo no tienen la idea de inundar el mercado con remakes. Esto lo dijo Shuhei Yoshida. Que es importante también. O sea, por eso que no estoy hablando de que lo dijo alguien random de Naughty Dog. Bueno, lo dijo Shuhei Yoshida, que obviamente es alguien que tiene, o sea, una posición alta en la parte gerencial de Sony, en la parte de juegos, y que bueno, como dije, me siento ligeramente reivindicado porque probablemente sí exista. O sea, me imagino que si The Last of Us, el remaster de Play 4, vende bien, que probablemente lo haga, más aún lo van a hacer. Y bueno, quizás le hagan lo mismo, el mismo tratamiento a otras franquicias importantes de Sony, que si God of War o, ya veremos. De repente Jak and Daxter, que si Naughty Dog tiene una serie de juegos que podría beneficiarse ampliamente de eso, quizás sea eso, de repente un revival, no sé, hay que esperar, pero es interesante saber esto, porque sobre todo para alguien como yo, que obviamente tiene en el watchlist, en el que tengo que jugar Uncharted, porque honestamente no lo he jugado, o sea, lo probé, pero no lo he terminado, Sí. me gustaría muchísimo poderlo jugar en una versión con mejores gráficas, aún eso. Sí. Y otra Vamos a cosa ver. que es bastante interesante es que y no sé qué tanto lo hemos comentado acá, pero mucha gente que tiene el PlayStation 4 viene del Xbox 360 o viene del Wii, por ejemplo. Y está comprobado. De hecho, vas casi el 50% de la gente que tiene un PlayStation 4 hoy en día venía de un 360 o de un Wii y no tenía un PlayStation 3 anteriormente. Te estamos hablando de Claro. por lo menos la mitad de gente que está ahí es potencialmente no ha jugado Uncharted y potencialmente está interesado en eso. Entonces, Sí. yo creo que eso es una población bastante interesante en la que puedes hacer adres de eso. O sea, vamos a ver cómo Sí, dijeron bueno, el. el único caveat, digamos, de esta noticia es algo así como que, Berta, espero que la industria no vaya a terminar degenerando en menos creatividad aún y puro remastering y revival y HD versiones, o sea, empiecen como a explotar aún más esa tendencia, sobre todo si venden bien. Fíjate que Microsoft va a sacar el Master Chief Collection. Sí. Hubo el Tomb Raider este que relanzaron para Play 4 y Ultimate Edition, creo que le Sí. llamaron, no sé si me Sí, lo... sí, sí. Está ahora el Last of Us que viene ahora Sony. No, sí, vamos a sacar un Uncharted de pinga, todo lo demás, bienvenido, pero como que esperemos que tampoco sea como que todos los anuncios van a ser remaster. O sea, No, no, no. Ico, HD, 1080p, ok, es un excelente juego, pero ajá, ¿dónde está The Last Guardian? Y uno empieza a picarse ahí, ¿sabes? ¿Entendés? Exacto. No, no, no. Entonces, vamos a ver. Yo Sea, creo esperemos que no que sea un trend tampoco así que sea como que lo único que vamos a ver. Refritos, sí. secuelas y remasters, como sería horrible la generación así. No, 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 sería horrible y ya ahí sí empieza los rumores, o sea, lo que siempre la gente dice que no, ya, ahora sí va a haber un crash, ahí sí va a haber crash porque la gente va a decir, voy a comprar una consola para jugar los juegos viejos, o sea, no, hombre, Sí. sí, o Sí, sea, no vale la ya pena. pasa a ser menos atractiva la idea de mejores gráficos. O sea, que obviamente Exacto. esto es como un complemento a una dieta healthy de juegos nuevos y propiedades nuevas y Sí. secuelas de las, o sea, Exacto, que yo estoy de acuerdo con. Primero, que el HD Remake sea justificado con buenos assets, buena, o sea, que de verdad tú veas, no, los gráficos sí mejoraron. Segundo, en este caso, mucha gente, muy probablemente mucha gente no lo jugó. Y entonces de pronto hay gente que no, ya está satisfecho, no lo tiene que jugar otra vez, pero mucha gente que quisiera jugarlo puede jugarlo. Entonces está bien, no me niego. Con tal, primero, como dijiste, no bloquee el desarrollo de cosas nuevas. Y segundo, al mismo tiempo, no bloquee el desarrollo de cosas ya en general, o sea, no de un juego nuevo de la franquicia, sino de la innovación en general, y que no sea simplemente todo el tiempo HD remakes y lo que sea, pues. O una Claro. cosa que sí te puedo decir positiva, que me parece a mí señalar de que no va a suceder, o sea, de que esto no va a suceder, de que la depravación del HD remakes y tal, es que, primero, como dijiste, Yoshida ya dijo que no quiere abusar de esto, Saturar la pues. broma de puro. Sí. Y segundo, por ejemplo, Nintendo. Nintendo pudiera haber hecho eso y no lo ha hecho. Por ejemplo, ellos hicieron Zelda HD Remake de Wind Waker, que fue muy bien recibido. Pero este año mucha gente decía, a lo mejor van a revelar, por ejemplo, Galaxy HD o algo así. Y no lo hicieron. Y muy más bien Nintendo, más que otras compañías, pudiera justificar eso, porque no tienen tantos juegos vamos a decir, en la pipa de juegos que vienen, en la cola de juegos que vienen. Entonces, de pronto hacer un juego rápido que la gente le guste pudiera ser más interesante, pero no lo están haciendo. Sí, Y. otro lado,
otro lado de esta manera que sería interesante de explorar. Ah, bueno, disculpa que te interrumpí. Sí, pero Microsoft hasta ahora con Halo, pero Halo es como que el Mario de Microsoft. O sea, como que, ¿por qué no? O sea, bueno, ajá, contarlo haga nomás para ese juego está bien. Y hay mucha gente que de pronto no ha jugado todos los Halos y ahora lo va a poder hacer. No, y también tenemos en cuenta que el primer Halo, obviamente, es un juego muchísimo más viejo. De repente como que está más ripe para un remaking. Sí, eso se ve como Half-Life 1, así. Exacto, o sea, le toca ya. Y bueno, que a eso es lo que te iba a decir, que otra cara interesante de esta moneda, pero que quizás no veamos tanto, es esa, precisamente, de agarrar un juego mucho más viejo y revivirlo, porque es un juego que obviamente requeriría una inversión, un trabajo mucho más intenso. O sea, obviamente no, debe ser mucho menos trabajo para Naughty Dog agarrar un juego como The Last of Us y boostearlo a 1080. De repente hay que remasterizar las texturas todas y quizás bifear algunos del polycount en algunos modelos y todo ese tipo de cosas, shading, qué sé yo, todo ese tipo de trabajo técnico. Pero obviamente es muchísimo más fácil hacer eso y más factible que agarrar un juego como, imagínate que Nintendo venga y haga un remake, pero de Mario 64, por ejemplo, que en vez de Mario Galaxy. Hay que rehacer todo, totalmente. Ahí sí tiene que remodelar todos los niveles, remodelar todos los enemigos. Como hicieron con Wind Waker, que de paso no solo tuvieron que hacer varias mejoras porque ya es un juego de dos generaciones atrás, sino que también arreglaron problemas que tenía el juego. O sea, el juego es mejor. Porque, por ejemplo, una de las críticas que tenía Wind Waker... Tuitearon el gameplay como tal, cualquier glitch mecánica que estaba un poquito tal, ¿sabes? Aprovecharon la iteración, la mejoría para revisitar algunas cuestiones ya de gameplay como tal, no solo la parte estética y gráfica, sino... Exacto. Sí, por ejemplo, en Wind Waker, rápidamente, el ejemplo era que ya para el final se ponía un poquito aburrido buscar las piezas de la Trifuerza y todo lo demás. Sí, que las distancias entre las islas y entre los puntos de interés... Y eso ya en el remake lo mejoraron mucho y ahora casi que es un juego perfecto, porque todo lo poquito malo que tenía se lo quitaron y ahora era bueno. Sí, hicieron los ajustes. Entonces, por ejemplo, Mario 64 de pronto pueden mejorar la cámara o algo así y perfecto, el juego perfecto ya, sí. Sí, bueno, habría que ver cómo mejorar la cámara, porque Mario 64 es perfecto, sí, con la cámara divina. O sea, yo tuve muchos problemas con la cámara, honestamente. No, sí, pero mucha gente se quejó de la cámara. Ah, pero para esa época más bien era el juego con mejor cámara. No, para esa época y para la época actual. O sea, yo creo que todavía Mario 64 tiene una cámara envidiable. Hay juegos más recientes que no tienen una tan buena, un buen control tan preciso con la cámara. Ah, pero yo creo que Mario 64, o sea, pero pasa que la cámara en Mario 64 era que tú le das un botón y hacía como que de un golpe, hacía un movimiento. El zoom, la quitud se secaba y era como con una distancia fixa. Pero ahorita hay muchas cámaras. Tenés la manual que la podías rotar un poco y todo lo demás. Ahora hay muchas cámaras que son el stick, que tú las ajustas al ángulo que quieres y ya. O sea, de pronto una cámara así, ya está bien, ¿me entiendes? Sí, habría que probar. Pero bueno, vamos a. No sé si tienes algún último pick para cerrar, porque ya llevamos la hora y. Yo tenía otro por ahí, pero la voy a omitir. Sí, tengo uno, pero. Tenemos tiempo. Si no es tan importante, si quieres, coméntale ya. O sea, bueno, hay una. Le voy a dejar igualito el link. Vamos a dar el link, como siempre hacemos con todas las noticias, pero para que lo lean con más interés, porque de verdad es un pick bastante interesante. Que es que siempre han habido estas investigaciones de que los videojuegos son positivos para la gente, ¿no? Y últimamente hubo unas investigaciones en Berlín que básicamente son 5 razones más por las cuales deberías jugar videojuegos, porque te hacen mejor como persona. Entonces, people that play games get laid more. Exacto. Bueno, no hace mucho de eso, no creo que. Bueno, puede ser, de pronto si juegas juego de hentai como los que hablamos ahorita. Sí, sí. No, al revés, esas son las personas que se casan con una almohada en Japón. O sea, que una almohada con una dibuchica de anime ahí, no sé. Bueno, pero depende de qué signifique laid para ti. Con... De pronto eso es suficiente, no sé. Bueno, ya nos estamos desviando demasiado. Ah, no, pero había que añadirle más. Y que estamos hablando del pick más interesante y más inteligente del podcast y de pronto nos fuimos full retarded así. Así es súper ultra mega podcast. Entonces, voy a ir por los puntos rápidamente. Una de las cosas, they can make your brain bigger, o sea, pueden hacer tu cerebro más grande. Esto lo midieron y efectivamente gente que jugaba, tenían gente jugando Mario 64, ¿no? De hecho, casualmente que estamos hablando de Mario 64. Y detectaron que después de un tiempo de haber jugado Mario 64 y haciendo MRIs, o sea, le escanean el cerebro y todo, que de hecho el cerebro se hacía más grande. Obviamente es más difícil decir si eres más inteligente por eso, pero es positivo porque definitivamente estás creando como que más neural networks en tu cerebro. Entonces eso definitivamente te hace más skills. Estás activando más sinapsis. Una de las cosas que lo certifico porque por lo menos Dragon NJMB ha sido de nuestro podcast, el por lo menos para que le quepa en el cerebro toda la historia de Mortal Kombat tiene que haber sido.
Sí, es verdad. Sí. Los gamers sí aprenden idiomas y aprenden todo lo demás. Está como esa imagen que se agregan por ahí en el Facebook y que las cosas que el gaming me ha dejado y que gracias al gaming soy mejor persona. Y, what the fuck? Sí, pero lo del inglés es verdad. Mucha gente que. No, de verdad, yo aprendí inglés con Final Fantasy, lo admito. Sí. O sea, para cuando llegué a la high school ya tenía un nivel de inglés bastante respetable gracias a los juegos. Sí, y otra, una de las cosas que sí dicen es que, por ejemplo, en cuanto a. Vamos a decir, inteligencia que tenga que ver con razonamiento espacial, vamos a decir, de espacio, pues de espacio tridimensional, sí. Y eso, de que tú puedas localizar lugares o explorar y ese tipo de cosas, te hace mejor cuando juegas este tipo de juego. El otro sí. Punto es, este es muy interesante, muy interesante. Supuestamente ser malo en los videojuegos te hace morally more sensitive, o sea que más bien te hace más sensible a la moral. O sea, yo leí eso. Eso es súper gigante, porque precisamente una de las cosas que dicen de los videojuegos es que son muy violentos, pero de hecho... No, y que la gente tiende a emular los comportamientos, por lo menos que no, porque yo juego con Trevor, soy un loco ahí, entonces voy a salir a un rampage a matar gente. ¿Sabes? Y de hecho, más bien, jugar con Trevor y ser un loco te hace más bien una persona más sensible a la moral. O sea, en la realidad vas a tener una inteligencia moral más mayor, porque vas a entender más lo que significaría eso en la realidad, pues. Y que eso es un bold claim. Sí, entonces, pero bueno, que yo ¿cómo? Jugué con Trevor y yo como que, okay, como dije, esto estaba este Trevor este, no sé si me hizo una mejor persona, pero sí. Lo disfruté demasiado. Moviéndome al otro punto rápidamente, una de las cosas es también es que puede reducir cravings adictivos. Por ejemplo, si te gusta fumar, cuando vas a fumar puedes poner jugar de Tetris, por ejemplo. Dicen, pues, esto lo hicieron con Tetris. Y si te quitas los deseos de hacerte un pase largo de cocaína y maradroga style. De pronto, pero vamos a decir, sí, de pronto tienes una adicción más pequeña, de pronto te gustan las hamburguesas y no quieres comer hamburguesas, te pones a jugar Tetris y te entretiene a cierto nivel que ya no como que ese craving que tienes para comerte esa hamburguesa ya no la quieres, o puede ser con fumar o otro tipo de cosas, pues. Y que vamos a publicar un libro rápido, vamos a hacer la dieta Tetris para que se tengan los cravings de burger y pilón. Atkins diet, bueno. También los bueno, interesante, ¿no? Ese estudio, pásame el link porque yo lo quiero leer con detenimiento, eso es interesante. Sí. Yo leí por ahí lo de la violencia, pero no sé. Y los últimos dos puntos rápidamente, puede incrementar el control cognitivo en adultos mayores, por ejemplo, mayor de edad, pues, personas ya viejas. Mucha gente ya tiene no tienen el mismo control cognitivo porque tienen principios de Alzheimer o tipos de cosas así, pues. Uh-huh. Y con los videojuegos más bien se mantienen healthy. Eso es positivo por lo que hablamos. Quizá eso sea como una, digamos, no voy a decir reivindicación, pero como una demostración de que, porque había muchos estudios que alegaban, no, bueno, los ancianos o tercera edad que sean activos en juegos mentales, por ejemplo, Sudoku o algún tipo de juegos de cartas o cosas así, como que tienen mejor memoria y más agilidad mental. Bueno, de repente los videojuegos en ese estilo también pueden aportar algo. Y fíjate que hace en la época del Wii se habló mucho de eso, de que pacientes de tercera edad o adultos que de repente podían mejorar su motricidad al jugar ciertos juegos, que si Wii Sports o y de o hecho algún juego ahí que... De hecho, el último punto es precisamente eso, pero con niños. O sea, niños con cerebral palsy, que es ese tipo de cosas que... Parálisis cerebral, sí. Exacto. Eso es lo que tenía el hijo de Walter White en Breaking Bad. Sí, para los que no sepan. un ejemplo aquí de pop culture. Pueden utilizar juegos de ese tipo de movimiento, que si vamos a jugar Dance Central, cosas así, o de pronto Whisper o ese tipo de cosas, para como terapia para sus problemas de cerebrales y eso, para el movimiento y eso. Sí, gente, entonces, no discriminen a la gente con discapacidades motrices, porque ellos también pueden ser buenos en Hearthstone, por favor, no se pongan con las estupideces de segregación o de... Es verdad, o sea, es bueno que haya más acceso a ese tipo de... Fíjate, eso es uno de los debates que hubo en el GDC sobre la accesibilidad para los juegos. O sea, no solo para la gente con algún tipo de discapacidad motriz, sino que por ahí incluso me pareció muy interesante que habían controles. De repente vi un señor cuadrapléjico que estaba jugando Gran Turismo, o sea, con una broma que se ponía en la boca y podía jugar tranquilamente un juego de carrera. A mí me fue cosa. Bueno. Y también vi cosas, bueno, también los colorblind people, cosas así. O sea, hay bastantes developments interesantes ahí. De hecho, hay muchos juegos que uno compra, sobre todo en PC, que obviamente... La arquitectura es más abierta, más modiable. Los developers experimentan con ese tipo de cosas raras. Así, en las opciones, de repente uno ve muchos juegos ahora que tienen colorblind options. Entonces, cuando lo activas, por lo menos cambia. Que si no, el team rojo versus el team azul. Ajá, pero yo no puedo ver quién es rojo y quién es azul porque simplemente soy colorblind o algo así. Y de repente, no, ahora es el team triángulo versus el team cuadrado, por ejemplo. Sí. Y yo sí puedo distinguir un shape. O sea, hay muchas cosas interesantes así que están ocurriendo. Obviamente, obviamente, no sé cuánto puede representar un gaming con esa discapacidad, pero. Así sea, uno es bueno tomarlo en cuenta, pues él tiene derecho de jugar y disfrutar el juego también. Exacto. Entonces, bueno, ya eso termina, bueno, sí, pasa este eso, artículo.
Sí, y bueno, ya para cerrar la sección de noticias, bueno, sí, ya ha cerrado oficialmente. Voy a pasar al comentario del dragón que nos dejó una serie de comentarios incoherentes ahí porque carguen la laptop. O sea, explícame, Nerio. Yo sé que tú nos estás escuchando porque tú siempre nos escuchas. ¿A qué te refieres con cargar la laptop? ¿Qué tiene que ver con una laptop? Se estaba descargando y sonaba. Yo escuché todo el podcast de nuevo jugando Hearthstone y salvo un noise, una interferencia muy leve por ahí que no sé a qué se debe honestamente, pero ¿qué tiene que ver con un sonido de descarga? ¿Desde cuándo las laptops emiten un sonido de descarga? La mía no lo hace. La mía se suspende ya. Dice que queda poca batería, una notificación en el taskbar y después se apaga ya. Sí, va a tener que hacer un sonidito, mandarnos un quiero, exijo, como dice Condorito, exijo una explicación. También dice, bueno, que al fin Raúl juega el Zelda de 3DS. Bueno, y al fin él lo juega y yo también lo tengo que jugar. Por cierto, llegó una tienda en el... Después del gimnasio fui a una tienda de gaming que hay aquí en el... Donde está el gimnasio y pregunté, ¿tenían el 3DS en 15.000 bolívares? Bueno, no sé, tengo que hacer la conversión. Creo que está un poquito caro, pero todavía es comprable. De repente por ahí sale algo y me compro el 3DS. Sí, el 3DS es bastante, te digo, que es una de las mejores consolas. Lo que pasa es que tuve ese con Tox porque tenían el Vita también, más o menos en el mismo precio. Entonces estoy dividido si me compro el Vita o me compro el 3DS. Bueno, sí, tengo el Vita muy tentado porque tengo un montón de juegos de Vita ya con el PS Plus ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, pero ponte por eso, la recomendación que yo te daría, ponte a ver la lista de juegos también que hay para la plataforma, porque vas a comprar el hardware. No tanto la lista de juegos que hay para cada plataforma y la lista de juegos que me gustaría jugar en cada una de ellas, sino la lista de juegos que ya tengo, o sea, que sí, en el Vita ya tengo también como 12 juegos. Juegos por jugar tienes y los que ya he comprados y todos, pues también sí. Piensa en eso también, ¿no? Claro. Y bueno, las otras notas que dijo, que bueno, que me imagino que le dio risa a nuestro Japanese Imitation, mira Yanai y todo eso, que es un jaja y de eso los japonés, y que volvió el error de repetirse la nota. Me imagino que te refieres a la música del video. Bueno, eso es un glitch loco ahí. Yo creo que es algo de YouTube cuando está haciendo el processing, porque yo escucho el archivo en mi computadora y no tiene ningún problema. Tendría que averiguar, no sé si es quizás el encoding que estoy usando o algo de YouTube técnico, y tendría que hacer una investigación al respecto. Pero bueno, yo creo que eso ha sido todo. Estamos listos, no sé, Ravi, cualquier closing words que quieras añadir. Bueno, podemos dejar la pregunta en el aire de cómo piensan que pudiera Japón mejorar su mercado de consolas. Y sería interesante, sí, Japón escucharlos. Japón lo mejoraría cuando Estados Unidos conquiste Japón y lo anexe como una especie de un Puerto Rico, un estado satélite así de repente. Cállate la boca. Sí. Me gustaría que la gente que nos escucha así bastante, sí, vamos a decir que todas las iteraciones o casi todas las iteraciones que hemos tenido de este podcast, que traten de responder la pregunta. Dejen los comentarios, bien sea en YouTube o en el blog o donde sea. Así sea un comentario de una línea, no importa, pero lo podemos, sí, leer, cierto, ahora una, y puede abrir un debate también, que es lo interesante. Un mensaje para los oyentes que tengamos. Obviamente yo les había dicho algo sobre el giveaway, que sí, por ahí se viene un giveaway. Yo se suponía que lo iba a hacer esta semana, pero bueno, por motivos de tiempo no me dio chance de grabar el video donde voy a explicar las reglas. Pero bueno, les prometo que la semana que viene sin falta va a estar allí, porque obviamente ya, bueno, quiero darle algo a nuestros 15 suscriptores de YouTube, quiero que aumente el número, quiero aportar algo, y bueno, también es parte de lo que queremos hacer aquí en Super Ultra Media Podcast. Como les había dicho desde el primer episodio que íbamos a tener sorpresas y otras cosas por ahí, bueno, esta es parte de lo que quiero, y para los que nos escuchan, eso sí, sí va a venir. No fue mentira, sino que simplemente, bueno, como les dije, por motivo de tiempo no pude organizarlo, pero por ahí se viene eso, así que pendiente. Y bueno, lo de siempre, síganos en las redes sociales, ahí en la descripción del video están, aparte de los links a todas las noticias que comentamos, la página de Facebook, el Twitter mío, el Twitter de Ravi, bueno, está Ravi. El Twitter de Landy también, que Landy está perdido, bueno, ya tengo que jalar las orejas, tuvo unos problemas técnicos ahí, no pudo configurar el micrófono en su Mac y no sé qué, y bueno, pero hay que arreglarle para que él pueda contribuir. Yo sé que él hubiera sido ideal en este podcast porque él es un Sony fanboy y quizás hubiera tenido una opinión interesante sobre el estatus del gaming y sobre todo Sony en Japón. Pero bueno, ya vamos a ver si contamos con su presencia para los próximos episodios. Así que bueno, Game On. Esperamos su opinión al respecto y bueno, estamos pendientes, gente. Chau. No sé. Bye. Bye.